sorprendiste. En mi pasado me conociste, pero ahora sé que me distinguiste. Recibí una llamada, esas de antes. Pero no lograron nada, pues se molestan siempre que mantengo mi posición. Y entonces, ¿pa' qué pre? Si me como soy un hombre nuevo, por eso es que al pecado le dije así, mira. ¿Cómo dice? Yo no le envidio. Mi corazón no cabe. Tengo otro gusto más profundo. Solo Dios lo sabe. Ni Gucci, ni Prada, ni el nombre Balenciaga me va. Que no es lo que gasté. Y el coro. Me quité y me quité. Y cambié mi perfil al pecado. Yo
Buenas tardes. Para nosotros es una gran bendición estar aquí en Argentina. Ayer la pasamos increíble anoche. No sé cuántos estuvieron aquí anoche. Vamos a ver. Esto es una gran fiesta para celebrar lo que ha hecho nuestro Señor Jesús. ¿Habrá gente enamorada aquí? ¿Cuánta gente está enamorada de Jesús aquí? No, para. Yo también te amo. ¿Cuál es la que vamos a hacer ahora? ¿Cuál? Junto a ti. ¿A cuántos de ustedes Dios le cambió sus planes aquí? Vamos a ver. Amor, volví a nacer cuando te vi creer en mí. Sin merecerlo vi la gloria de mi Dios en ti. Verte no darte por vencida el día aquel que yo pensaba que perdía la vida. Tú me diste perdón y una canción nueva. Y yo sin... Porque te puse el plan de perdonarme a mí, a pesar de que te mentí 1, 2, 3. Pero al pensar que te perdí, y aunque no lo merecí, me perdonaste como un día Dios me perdonó a mí. Dedicada para mi esposa Wanda, que está por ahí en la parte de atrás. Yo decía, hace un ratito estaba en la parte de atrás hablando con unos amigos y le decía, ¿cuántos han cometido errores aquí en su vida? Qué bueno que son sinceros, porque si no ya... La realidad es que, ¿sí o no? Todos cometemos errores. Para mí el peor error que yo cometí en mi vida fue no acercarme antes a Jesús. Porque yo pensaba que para yo poder acercarme a Dios, primero tenía que cambiar. Y era que no entendía que tenía que acercarme a Dios para entonces que Él me cambiara. No funciona de la otra manera. Porque la Biblia dice que el que comienza la obra con nosotros, la perfecciona, la hace perfecta. Por eso es que se trata de Él. Dáselo fuerte. Por eso hicimos una canción con una amiga de México que dice más o menos así. Si te sabes el coro. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor y ahora entiendo. ¿Cuánto lo creen? Que fuiste tú todo este tiempo. Sí, Señor. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó. Que no acercarme a ti fue mi peor error. Es evidente, fuiste tú quien abrió el puente que conecta lo del cielo con la gente. Tu cruz fue suficiente, tú limpias mi condición existente. Tú haces que me vea diferente. La mente es engañosa y me estaba llevando hacia el abismo, pensando que podía por mí mismo. La autosuficiencia me detiene y evita que yo ande. Pero ahora de rodillas sé que soy mucho más grande. Y mi
Yo sé que con amor tú me la cubres, y que si yo la escondo la descubres. Las pones a la luz de tu palabra, y con esta me transformas. Me rompes para luego darme forma. Sí, enhorabuena. Mis errores aunque daban penas, comparados con tu gracia, eres sustento, mi paz, mi fundamento. Hoy sé que fuiste tú en todo momento y justo a tiempo. Que tratas. Confiamos en que tú poco a poco vas a terminar la obra perfecta. Para ti sea toda la gloria y toda la honra en esta tarde, en esta noche, Señor. Aquí la única estrella que va a brillar esta noche se llama Jesucristo, así que para Él sea el mejor de los aplausos. Perfecta aquí, vamos a ver. Para mí, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Esto apenas está comenzando aquí en esta noche, todavía falta mucho. A mí, el simplemente de poder estar aquí, aunque sea unos minutos, para mí es una gran bendición, es un gran privilegio. Este ministerio de Luis Palabras ha sido de bendición para, por tantos años. Han sido luz, han sido sal. Y me honra poder estar aquí. De verdad que sí. Y hablando de luz y hablando de sal, hablando de la... ¿Dónde está la luz de Argentina aquí? Yo soy de los que cree que a ustedes les encanta el asado. Yo sé que a ustedes les gusta mucho el asado. Para que la carne quede buena, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se le echa? Sal. Eso, ¿verdad? Porque hay que darle sabor, ¿o no? Yo decía hace un ratito, el trabajo de juzgar al hombre no nos toca a nosotros, eso le toca a Dios. Ese no es nuestro trabajo. Porque a última hora, Edu... ¿Quién soy yo para señalar a Dios que acá y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez ya estuve allí, dame una razón para ser leña. Para razón para ser leña, Edu. Una razón para... Y sé, es lo que me pide Jesús, para que el que está perdido y no se une en la tormenta. Y sé, y donde hay necesidad, sal para devolver su gran amor y regarlo por la tierra. Hey. Edward Sánchez dice: lo que Dios restaura y olvidar su misericordia. ¿Cómo dice?
¿quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo sube allí, dame una razón para ser leña de este árbol caído, una razón para no amarle, dame una razón para ser leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Dice, para calentar el camino del que está perdido y no se hunde en la tormenta. Dice, sal y donde hay necesidad, sal, sabor de su gran amor y regarlo. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esta situación, prefiero no manchar y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar ni criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré. Por eso, dame una razón de ese árbol caído, una para no amarle. Y sé esto que me quiere para calentar el camino del que está perdido y no se une la tormenta. Y sé sal y donde hay necesidad para devolverle el sabor y regar. Otra vez dice. Me los bendiga, que Dios me los guarde. Recuerda siempre, deja que su luz hable por ti, que lo que está en ti brille y deja que él haga el trabajo, ¿ok? Vamos al coro una vez más. Usted dice, sí.